A todos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y en el día de hoy vamos a seguir con el Lego Star Wars 3 Las Guerras Clon. Y hoy vamos a seguir con las misiones que nos van apareciendo aquí. Y nos toca esta en la luna de Risi, en el que la misión se llama Novatos. Vamos a ver qué tal esta misión y espero que os guste muchísimo el vídeo de hoy. Y ahora mismo os voy a dejar con las letras que siempre salen para que sepáis exactamente lo que pasa en esta misión. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta y la verdad que nos han intentado hacer el lío los droides comando, pero la verdad que no ha salido nada bien y ahora vamos a intentar acabar con ellos. Y justamente los de la bengala, también es otro capítulo de The Clone Wars, es que habían salido y entonces están abajo. Y claro, habían hecho esto para que cuando venían el Capitán Rex y Cody, entonces así pues ellos sabrían que es una trampa. Y ahora nos destruyen la nave, genial, encima no tenemos ningún Jedi para reconstruirla si se pudiese. Lo único que nos queda, bueno, mira, podemos con la mano, estoy viendo que se mueven las piezas, bueno. Pero vaya, la verdad es que como son tres, tengo que intentar cargármelos porque si no nos van a dejar en paz. Venga, fuera, vale, bien. Vamos a reconstruir otra vez la nave, pero vamos a hacer otra cosa. ¿Una grúa? ¿Para qué quiero yo una grúa? Ah, vale, para bajar abajo. Ahí están los clones, que son tres. Justamente uno, como en... Ahí justamente también salía eso. Pero hay uno que está arriba, que se había sacrificado con la explosión. Porque no iba el... O sea, el botón a distancia. Eso también sale. Vale, ahí no podemos ir. Vale. O sea, ya me dirás tú qué hacemos ahora. Vale, aquí. Vamos a por este. Vale. A ver, ¿qué hacemos? Es que cuesta, creo que hay que dispararle a los ojos. Aunque bueno, no tengo mucha idea ahora mismo, Ay. Vale. Ya hay que darle ahí. Ya me he dado cuenta que hay que darle ahí. Ay. Hay que tener cuidado, yo creo que a la segunda ya podemos. Ay, bien. ¿Lo va a seguir o no? Buah, qué pesadilla, por Dios. Mira que estoy con el comandante Cody, no estoy con las pistolitas porque me va mejor el comandante Cody, pero bueno. Vale, está claro que hay que dispararle. No está siendo nada fácil. Vale, ahora. Vale, hay que darle a eso. Entonces nos esperaremos a que aparezca.
Vale, bien, menos mal. Ya podemos hacer otra cosa. Perfecto. Vale, ahora vamos a hacer otra vez lo mismo. Y nos reunimos con los tres clones que había ahí. Antes... ¡Uy! Vale, vale, ¡uy! ¡No, no, no, no! Vale, estamos aquí. Vale, ahora hay que intentar cargarse. Como veis, eso de color así de plata, eso se consigue con destruir con los lanzacohetes. En este caso aquí, como ya tenemos uno... cuidado. Vale, cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado. Buah. Me estoy cargando aquí a todo Dios, menos a... ¡ay! Vale, bien. Menos mal. Pobre clon. El que está ahí, madre mía, pobrecillo. No sé cuántas veces ya me lo he cargado y he hecho respawn. Vale, eso ya está, vamos. O sea, ya no tiene ojos, no tiene ni protección ni nada. Lo que ahora nos va de coña para poder subir a estas plataformas, sí. Ahora justamente te sale esto también, pero que esto es para un Jedi. Si sale el signo de la Orden Jedi, pues es para un Jedi. Entonces no podemos hacer nada ahí. Ahí nos montamos una plataforma. Ah, bueno, mira, sí, unas escaleras, vale. Pues seguimos. A ver. Uy. Vale, disparar. Ah, no, esto, vale, esto va a ser con la metralleta. Como no tenemos ahora mismo al comandante clon ese que se encarga de disparar, que lo hace caga que los demás disparen, pues nada. Perfecto. Oye, mira, estas piezas no vienen mal. ¡Ay, no! No, otra vez no. No me quiero caer. Hay que subir porque tenemos que intentar recuperar, ¿eh? Que esta parece que no, pero es muy importante. Madre mía, la metralleta. Ya ves. Eso ya está más que derrotado. Está claro que hay que romper esto. Y ahora con esto construiremos un panel. Vale, perfecto. Cogemos la cabeza. Nos la ponemos. No. ¡Ah! ¡Qué troll! Me la quería quitar. Está claro que no hay que acercarse. Yo por si acaso ni me acerco. Vale. Ahora ya da igual. Buah, yo me voy con el de la metralleta. El heavy. O sea, el pesado. El heavy, bueno. Sería heavy, pero bueno. Se escribiría heavy, pero da igual. Heavy. Para mí es como el pesado. Como el de Star Wars Battlefront 2. Es el mismo. Con la metralleta. Uy. Oh. Anda, anda, esto no lo sabía yo, ¿eh? ¿Esto de aquí podemos hacer algo? Vale, aquí ya podemos volver. Vale, está claro que aquí ya se puede, pero aquí no podemos hacer nada. O sea, lo que tenemos que hacer es seguir. Ah, vale, los que tienen la espada esta, pues tenemos que quitar primero la espada. Vale, bien. Vale, bien, 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 vámonos, vámonos, vamos a seguir. Ahí reventando. Uy. Ay, que viene muy herido un Jedi ahora, macho. Vale. Ay. Quítale la espada, hombre. Vale, bien. Uy, por Dios, por el clon. ¿Más? ¡Qué pesadilla! ¿Cuántos son? Ah, para. Vale, bien, ya estamos aquí, menos mal. Hombre, no. Oh, qué pesado. Vale, ya está. Menos mal. Oh,
Encima ahora vienen más refuerzos. Ah, bueno, estos droides son fáciles, pero vamos. Vale, creo que hay una bomba. Sí. ¿Y este qué va a hacer? Ah, esto los va a contener a todos. O sea, ¿lo estás diciendo en serio? ¿Este tío se va a cargar a todos? Es que no paran de salir. Qué pelotas, ¿eh? Madre mía. O sea, ¿qué hay que hacer exactamente? A esto no. Ah, o sea, yo tengo que seguir avanzando. ¡Buah! Madre mía. Sí, está claro que hay que seguir avanzando. ¡Buah! Madre mía, venga, 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 venga. ¡Ay, no! Me he quedado ahí. Toma. No, ah. No, entonces, ¿qué hay que hacer? Si no puedo hacer nada más. ¡Buah! Ya ves. Creo que no, creo que hay que irse dentro, no sé dónde. No, hay que cargarse esto. Ah, vale, ahí, ahí. Entonces, a ver qué pasa con la U. ¿Qué me tengo que meter dentro? Porque entonces no entiendo mucho, ¿eh? Bueno, o sea, ah, vale, 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 eso que hay que hacer. Había tres plataformas antes, que eran tres, justamente. Creo que hay que meter estos tres cajas, como quieras llamarlo, dentro y entonces ya acabaríamos. Vale, tenemos que ir rompiendo las cosas doradas. Buah, pues esto va para largo, ¿eh? Nosotros vamos así, aplastando. Vale. Vale, aquí hay una ya. Vale. Vale, esto no nos sirve de nada. Ah, vale, hay que cambiar de pantalla. Vale, vale. A ver, a ver. Aquí hay que hacer algo. No sé el qué, pero... algo hay que hacer. Vale, aquí se puede construir algo. Sí. Aquí hay algo interesante que si le damos a la palanca, que aún no podemos... Ah, pues mira, sí. Vale, ya hay más ahí, qué pesadilla. Ah, pesados los droides comando, por Dios. Ah, no, pero no me mates. ¡Guau! Wow, ¡qué rabia me dan, de verdad! Me dan mucho asco ahora mismo, ¿eh? Wow, vamos con el comandante Cody, hombre. Vale, aquí no podemos hacer nada. Bueno, con esto sí. El lanzacohetes. Vale, ahora sí. Y esto, pues nada, otro más. Entonces ahora nos vamos con esto y ya tendríamos otra plataforma. Y mientras, el otro soldado... ahí con la metralleta reventando. Es que yo no lo entiendo, ¿eh? No sé por qué se va solo, pero bueno. Ya tenemos una. Vale. Bien. Ahora la siguiente. Ya me dirás tú dónde está. Acá arriba. Yo creo que arriba sí. Pues vamos allá arriba mientras él sobrevive como puede. Vale, vale, vale. Esto nada ya. Esto es para conseguir un mini kit, seguramente. Venga. Ahí. Y aquí tendríamos pues otra caja llena. Que se supone que creo que está haciendo tiempo ese soldado. Para que nosotros podamos obtener estas cajas. Y así pues detonar esta base. Y ganar. Vale, fuera. Te has quedado sin espada. Y ahora te reviento. Venga, fuera.
Vale, vamos a pasar de ese droide comando. Que se encargue el resto si quiere. Si no, ya me encargo yo cuando acabe. Venga. Perfecto. Va, este ya es más fácil. Uy, vale, bien. Con dos corazones yo creo que ya aguantamos. Ah, vale. Entonces ahora cogemos esta. Y nos vamos. Vale. Ahora lo entiendo todo. Si no digo, ya me dirás tú qué cosa más rara. ¿Dónde sacamos la otra? Pero ya está. Ya tendríamos las tres cajas con los explosivos. Vale, y ahora pasa lo del detonador. Vale, que lo que había contado al principio del vídeo, pues eso. Que este tiene el detonador. Entonces es como que no le va. Entonces él se queda dentro para detonarlo manualmente. Entonces los demás se salvan y él muere. Pero vamos a ver cómo sería el Lego. Bueno, como siempre, un poquito de gracia y ahora pues lo que tendría que pasar, que se destruye. Ya los demás pues están ahí debajo. Perfecto. Buah, ya ves. Hombre, se retiran si ahí hay seis venatos, ¿sabes? Madre mía. Y ahí vienen las naves, la cañonera LAT, para recogerlos. Y ya se acabaría la misión. Una misión rápida, divertida, como muchas y todas las que hemos hecho. Tenéis todos los vídeos en el canal y nuevos personajes, que estoy viendo ahí dos huecos libres. Ya tenemos ahí más clones, que los podrían diferenciar un poco en el casco o cualquier cosa, porque muchos son de color blanco y tienen nombre. Pero bueno, el Jedi auténtico un 8%. Bueno, hemos visto más de un 8%. Lo que pasa es que le he dado rápido para pasar. De piezas ya tenemos bastantes. Luego de ladrillos dorados, 18 de 130. Y vamos a seguir con la historia. Y vamos a ver ahora qué misión nos tocaría tras haber acabado esta. Y volvemos al Venator, otra vez con el comandante Cody y el capitán Rex. Vamos a ver, con el 31,6% completado. A ver, esta misión ya hemos acabado. Ahora nos tocaría esta. Saleucami, que sería la conspiración de Grievous. Vale, pero eso lo dejaremos para el siguiente vídeo, para que los vídeos no sean muy largos. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like a este y todos los vídeos que tengo de LEGO Star Wars 3 Las Guerras Clon. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.